¿Qué pasa cuando cruzamos el umbral de la muerte? Una pregunta que de seguro en más de una oportunidad usted se ha planteado, pues es de las grandes interrogantes del ser humano que aún no encuentra respuesta. Algunas creencias hablan de reencarnación, otras del pasado a una vida superior, pero registros fantasmagóricos en todo el mundo dejan en claro que no todos descansan en paz y que no son menos los casos de almas errantes que quedan en la Tierra dando vuelta. A mediados de este año, la prensa publicó la escalofriante imagen supuestamente de un joven minutos después de un accidente que le costó la vida en Iquique. La foto fue tomada por Daniela Sánchez y se distingue claramente a un chico vestido de blanco que pasa al lado del auto sin estrado como si fuera flotando. Cuando se hizo pública la instantánea, cercanos al desafortunado aseguraron que era la misma ropa que usaba el joven y que tenía la misma forma de caminar. Pero no es el único caso. También en Iquique, en 2009, un funcionario municipal murió en un trágico accidente en la ruta A16 que une la oficina salitrera Humberstone con Alto Hospicio. En la oportunidad, un carabinero habría tomado una imagen donde se ve al supuesto fantasma mirando su propio cuerpo desde afuera. Aunque hay escépticos sobre esta imagen, otros especialistas aseguran que esto no tiene explicación. Pasando la cordillera en Argentina, una joven grababa a su sobrina con el celular cuando de pronto en uno de los cuadros se ve la aparición de la abuela muerta hace años sentada en su lugar favorito de la casa. ¿Quién es esa persona? ¿Usted dice que es su mamá, Joaquín Chay? Yo digo que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué decir? Porque... ¿Tenés foto de tu mamá? A ver, tráeme la foto de ella. ¿Pero por qué decir que es tu mamá? Ella estuvo siempre muy apegada a nosotros, ¿viste? Y bueno, ¿viste lo que te conté yo más temprano? Sí. Era un deseo tan grande que ella tenía con mi hijo. Y bueno, cuando estuvo tan enferma, unos días antes... Le sacamos una foto en el mismo sillón que ella sale. Simplemente impresionante. Este registro nos hace pensar en qué pasa cuando la vida en la Tierra termina. ¿Puede ser que almas en pena queden deambulando? ¿Qué hacer para que estos espíritus desorientados sigan su camino? Como siempre, queda a criterio de cada uno creer o no. Pero las pruebas están y de eso no hay duda.